encuentran obras de arte de la época colonial y también de la época del incanato. Nosotros tenemos 27 pinturas de caballete y podemos ver muchas de ellas son de gran dimensión, obviamente que todas de gran calidad artística. Tenemos 30 esculturas, 30 imágenes y tenemos 5 obras de precolombinas, 5 obras de cerámica incaicas. Podemos verlas acá, muchas de gran dimensión y de gran calidad artística. Muy satisfechos, muy congratulados porque se ha hecho la entrega de un número importante de obras, que esto es un acto que venimos realizándolo ya de manera continua. Y destacar lo que decía hace un momento, destacar la calidad profesional que se tiene en este centro de restauración. Son 60 profesionales en total que trabajan acá y que gracias a su trabajo, gracias a su profesionalismo, el centro de restauración ha sido reconocido el año pasado como el centro más importante de Sudamérica. Ha habido un encuentro mundial de restauradores donde se ha reconocido que Tipón, de la Dirección Desconcertada de Cultura de Cusco, es el centro más importante a nivel de Sudamérica y obviamente pues a nivel nacional. Es el referente que tenemos nosotros de la calidad artística de nuestros profesionales. Este cuadro se tuvo que hacer una conservación desde un comienzo, haciendo un dentelado porque ya la tela no soportaba más. Entonces, una vez que se ha hecho la reintelación, se ha procedido a hacer la reintegración de color, ¿no? Este lienzo ha tenido una pérdida de un 60% en lo que es policromía, ¿no? Entonces, lo que se ha podido rescatar es según las partes originales que quedaban, según ellos se ha hecho la reintegración de color con la técnica de regatino para que se vea lo restaurado y la policromía original. Ha llevado tiempo restaurarlo, 5 meses, ¿no? En lo que es cuestión de solamente reintegración de color. Y este lienzo es de Aco Sacomayo. ¿Cómo no agradecer a Dios? Porque a través de estas imágenes, ya sean esculturas, pinturas de caballete, etcétera, etcétera, mantenemos esa conexión interpersonal con Dios. Mantenemos esa conexión de fe, porque hombre sin Dios es un hombre vacío, hombre con Dios es un hombre feliz. Quiero agradecer profundamente a nombre del Arzobispado, a la Dirección Desconcertada de Cultura, Desconcentrada de Cultura, por esta obra magnífica.